La reforma en Bohemia. Las guerras husitas. La ejecución de Hus y Jerónimo provocaron la indignación nacional en Bohemia. Lo reconocían como maestro fiel. Y como suele suceder, ahora que estaba muerto, sus escritos llamaron la atención más que nunca. Las guerras husitas comienzan 4 años después de la muerte de Hus y Jerónimo, en el año 1419. El Papa y el Emperador se unieron para sofocar el movimiento, pero Dios levantó a alguien para hacerles frente. Ziska fue uno de los generales más hábiles de su tiempo y era el líder de los bohemios. Había perdido la vista en un ojo en una batalla en el año 1410 y más tarde perdería la vista en el otro también. A pesar de todo, continuaba liderando sus ejércitos batalla tras batalla, sin perder una sola. Es uno de los pocos generales de quien se puede decir que en la guerra jamás perdió una batalla. Era un genio militar y se cree que inventó el primer tanque. Le llamaban carro de guerra y eran cajas de madera reforzadas con acero sobre carros con ruedas. Los enviaba al campo de batalla cargadas de ballestas, cañones y pistolas. A pesar de que la mayoría de los soldados eran campesinos, empleando tácticas de guerra inteligentes y con la providencia de su lado, las tropas husitas eran capaces de repeler los ejércitos papales, numéricamente más grandes y mejor entrenados. Ziska luchó en más de 250 batallas y resistió 2 cruzadas papales en su contra. Pero no iba a morir en el campo de batalla, sino que cayó víctima de la peste negra. Antes de morir, dio a su ejército algunas instrucciones, diciéndoles que quería ir siempre con ellos al campo de batalla. Pide a sus hombres que hagan un tambor con su piel, y lo cumplieron. Iban con este tambor hecho con la piel de Ziska y lo tocaban cuando iban al combate. Tomó su lugar Procopio, un líder hábil y muy valiente, incluso en ciertos aspectos un líder más capaz. Los enemigos de los bohemios, enterándose de la muerte del guerrero ciego, pensaron que ahora tenía la oportunidad de ganar. El Papa lanza una nueva cruzada en contra de los bohemios en el año 1427, pero fue derrotado. Vuelve a lanzar otra cruzada y de nuevo es derrotado. En 1431, bajo un nuevo Papa, se hace una quinta cruzada, pero otra vez las tropas papales son derrotadas por completo por las tropas husitas. Entendiendo que no podrían vencer por la fuerza militar, recurrieron a la diplomacia. Encontraron la forma de coartar su independencia bajo una aparente libertad de conciencia que los traicionará bajo el poder de Roma. Los bohemios especifican 4 puntos como condición para la paz con Roma. Estos eran, en primer lugar, la libre predicación de la Biblia. En segundo lugar, el derecho de todos los creyentes al pan y al vino en la comunión y los servicios religiosos en su lengua materna. En tercer lugar, la exclusión del clero de todos los cargos públicos y de autoridad. En cuarto lugar, en casos de delito, la corte civil tendría autoridad tanto sobre el clero como sobre los laicos de forma igualitaria. Las autoridades papales aceptaron las 4 cláusulas husitas, pero el derecho de explicar su significado, que era lo que les otorgaba la libertad real, recayó sobre el concilio. Es decir, sobre el emperador y el papa. Estas son las bases del tratado que se firma, y así Roma gana mediante el disimulo y el fraude lo que no pudo conseguir con el enfrentamiento. Impusieron su propia interpretación sobre las cláusulas, al igual que con la Biblia, pervirtiendo su significado para que se ajustara a sus propósitos. A menudo, cuando Satanás no nos puede vencer a través de una confrontación abierta, intenta hacerlo comprometiendo nuestros principios. Es algo que ha hecho repetidamente a lo largo de la historia y también en la Biblia. Seamos prudentes, sabios y perspicaces, y sobre todo estemos firmes. Mantengámonos del lado de Dios, sea cual sea la táctica que Satanás emplee en nuestra contra. Aunque tengamos que sufrir una confrontación abierta o un engaño sutil, mantengámonos siempre del lado de Dios.